El presidente Mujica fue entrevistado por la agencia France Press. Allí reivindicó su estilo de vida austero y dijo que su propósito es dejar una escuela como herencia. Yo no soy un presidente pobre, dijo Mujica a la agencia internacional AFP. Pobres no son los que tienen poco, pobres son los que quieren mucho, afirmó. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir, subrayó. Afirmó que adquirió esa filosofía en los 14 años que estuvo preso. La noche que me ponían un colchón me sentía contento y logré sobrevivir. Y me di cuenta que me había hecho problemas por muchas bobadas. Ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo en nuestra vida en aquello que nos gusta hacer. Pero para eso hay que tener tiempo, indicó. Su patrimonio, una chácara, dos automóviles y tres tractores, asciende a unos 200.100 dólares, según su declaración jurada de este año, y dona casi el 90% de su salario, que es de 12.400 dólares mensuales, para ayuda social, sostiene la Agencia Internacional de Noticias. No preciso más, porque con lo que tengo me sobra, y cuando me vaya de este mundo, si puedo dejar una escuela, esa va a ser la herencia que voy a dejar. Pero es una actitud política de quererle transmitir a la gente, no enajenes tu vida, expresó, y agregó, el hombre tiene que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar.